Hola amores, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al video del día de hoy. Como pueden ver por el título, voy a comenzar parciales y les vengo a resolver una duda que ya me habían hecho y es ¿cómo que ya vas a comenzar parciales si acabas de entrar a clase? Amores, pues lo que pasa es que yo soy calendario B, es decir, yo estoy todavía terminando mi año anterior, es decir, tercer año. Estoy en segundo corte, ya mañana inicio parciales, inicio con tutela penal y les voy a estar enseñando cómo me organizo yo para parciales, cómo me organizo yo para mi semana de parciales. Toma agüita. ¿Te gusta la agüita? Sí, a Bingo le encanta la agüita. Bueno, como pudieron ver, fuimos al parque. Estuve un rato en el parque con Bingo, con Isa. Ahorita les voy a hacer silencio un minuto. No sé si se escuche, pero de fondo hay una canción como de cuna y ruido blanco. Y es porque Isa está tratando de tomar su siesta ahorita en la tardecita. Cuando Isabela duerme, yo aprovecho en planear mi semana, planear el menú semanal, el meal prep y todo lo que tengo que hacer en la semana. Y como este video lo grabé en domingo, cayó como anillo al dedo. Además, que justo voy a comenzar parciales, entonces la organización es un pilar muy importante para mí. Yo sé que ya los debo tener cansados con el meal prep, pero para mí esto es súper importante, sobre todo cuando voy a comenzar parciales, porque voy a tener un tiempo muy limitado y lo que menos quiero es estar cocinando cada rato. Desde pequeña, siempre que tenía que estudiar por un examen, mi mamá me hacía bañarme para estar cómoda y fresca y fue algo que se me quedó y antes de estudiar siempre debo bañarme. Desde que entré a la universidad con nuestro grupo de amigos, solemos reunirnos para estudiar y es algo que me ayuda demasiado porque nos concentramos, entre todos nos ayudamos y terminamos los temas mucho más rápido, ya que alguno sabe el tema más que otro y se encarga de explicarlo y es fantástico. Tengo esta plantilla en la que ubico la materia que voy a estudiar y los temas para así e ir organizándome visualmente sobre qué estudié y qué me falta. Algo que a mí me sirve muchísimo para estudiar son las memo fichas, las flashcards, las hago con las materias y con los temas y me encanta, o sea, es mi mejor manera de estudiar. Al finalizar todas las flashcards pongo un post-it con todos los temas que traté en ellas para después poderlas guardar y estudiar para final de año.
watch me. Siempre después de un parcial tengo que organizar todo el estudio porque en definitiva lo dejo patas arriba, tengo que volver a organizar, tengo que limpiar, tengo que hacer de todo porque como estoy estudiando me concentro mucho y vuelvo al estudio, nada. Estos 2 días que tuve parciales y clases virtuales, aproveché para ordenar la casa temprano y así tener mucho más tiempo en las tardes para estudiar, que es cuando de verdad me dedico, y aprovechar de que Isabela no esté en la casa para poder dejar todo, absolutamente todo listo y ya salir de eso. Bueno, siendo la 1 en la tarde, ya tengo almuerzo, hice aseo, ya trapié la casa, ya organicé todo, organicé también la sala. Me falta organizar ahorita lo que terminé de enseñar de la cocina y doblar esta ropita, que aunque se vea mucha, no es mucha. Ya me voy a poner a organizar eso, pero primero me voy a bañar. Ahorita viene una compañera mía a estudiar, ella vive súper cerca de mi casa, entonces vamos a estudiar juntas. Siento que cuando estudio con otra persona, como que me concentro más. Vamos a aprovechar full ahorita. Entonces, lo primero que voy a hacer es bañarme y cambiarme, porque como pueden ver sigo en pijama. A bañarnos rápido para poder alcanzar a terminar el almuerzo y a recoger aquí y doblar esa ropa. Y bueno, voy a ir a recoger a Isa al jardín. No quiero, tengo muchísima pereza, pero pues toca. No lo voy a dejar abandonar en el jardín, la verdad, no se puede. Y aquí anda Luis haciendo home office. Y aquí anda mi amiga, anónima. Vamos a abrir un regalo que nos mandó Hasbro y Scry, ¿vale? Destápalo. ¿Qué quieres? ¿Primero esto? ¡Guau! Wow. ¿Es un bolso de? Muéstralo, muéstralo, papi. ¡Qué hermoso! ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es eso? Un hueso. Una cartuchera. ¿Muéstrasela, papi? Sí. ¡Wow! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Mira, mira. Un libro. Un cuaderno. Mira todos los cuadernos que te mandaron. ¿Te gustan? Sí. Ahora voy a... Ahora vamos a ver lo último. ¿Te gustan los libros? Mira, otra sorpresa. Hay una sorpresa más. Es un unicornio. Es un unicornio. Antes, para las fechas de parciales, siento yo que no compartía tanto tiempo con Isabela, entonces este año me propuse que así tenga parciales, voy a compartir con ella, y esta vez fuimos a un parque de trampolines que se llama Skyzone, que está acá en Bogotá, para pasar una noche agradable, y como ya había estudiado, tenía la oportunidad de hacerlo, y esa es una de las cosas por las cuales estudio temprano.
Y siento yo que ninguna nota, ninguna materia, ninguna carrera o ningún trabajo debe de aislarte de tu familia y de las personas que tú amas. Hace unos meses no sabía lo importante que era mi salud mental y me arriesgaba a sacrificarla por una nota que en definitiva al final no define mi conocimiento, no define qué tan buen estudiante soy. Entonces decidí dedicarme a mi familia, así sea un día a la semana, aún estando en parciales. Espérate. Isa, mi amor. Casi te pega el cabello ahí. Isa. Y aquí está la chiqui que me pidió una gelatina para comer mientras ve unas caricaturas para yo poder terminar de estudiar. Aquí están las caricaturas. Y yo ya voy a seguir estudiando. Voy a tratar de estudiar lo más que puedo ahorita. Para que lo que sigue, que es la cena, y organizar lo que de nuevo la casa. Porque si mor, la casa se organiza 2, 3, hasta 4 veces en el día. Entonces para hacer el aseo rápido, ahorita termino de estudiar. Hago el aseo rápido, me baño, me visto. Y ahora sí me pongo a hacer o adelantar trabajos de la uni que tengo, porque tengo la meta de organizarme mejor y poder tener los fines de semana más libres. Y bueno, amores, como pudieron ver, oficialmente comencé parciales y de hecho de eso se trató este video. Y es que ya estoy en parciales, Dios mío. Como se pueden imaginar, de por sí mis días eran duros sin estar en parciales. Y ahorita recién entré, pues hasta el momento ha estado calmado, porque los primeros 2 días de clases de parciales los hicieron hacer virtuales. Entonces pues está como tranqui. Quién sabe ya cuando comience parciales presenciales, que es mañana literalmente. Estoy muy emocionada, la verdad, ya quiero volver a sentir esa adrenalina de parciales presenciales. Les mostré un poco de cómo son mis días cuando estoy en parciales. Ya estoy en parciales, ya estoy sufriendo. Déjenme por favor en los comentarios cuáles son sus tips favoritos para parciales. Y si quieren que les dé los míos, claro que sí, con mucho gusto. Déjenme en los comentarios si les gustaría saber cómo yo me organizo para mis parciales, cómo yo estudio y todo eso. Y bueno, mis amores, sin más que decirles, los amo demasiado. Muchísimas gracias por estar acá. A todas las personitas nuevas, muchísimas gracias por llegar al canal. Los quiero muchísimo, gracias por parte de esta familia, por decidir formar parte de esta comunidad tan hermosa. Los quiero muchísimo. Recuerden también que tengo redes sociales, aquí se las voy a dejar. Los amo muchísimo, recuerden dar like y comentar, eso le ayuda muchísimo a mi canal. Los amo demasiado y nos vemos en un próximo video. Bye.